Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, porque hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. El hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo y el tiempo de su caída. Se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien gobierna y fortalece y hace posible el vivo. Vean las maravillas entre sus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana el signo de tu rostro. Envíame.
Desperta, dulcitará y arpa. Desperta y arpa. Pueblo se saciará de mis bienes. Se saciará de
Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Santo, invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Sirvamos al Señor con santidad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, Dios, te alabo, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de la Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día. Supliquémosles diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos, santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imagen de tu bondad. Bendícenos, santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las nieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desesperados y consternados, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En esta Santa Misa le pedimos a Dios nuestro Señor bendiga abundantemente a los peregrinos San Buenaventura, Tetelanca, Tecali, Puebla. Bienvenidos todos ustedes, peregrinos de San Buenaventura. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Que los haga crecer en sabiduría y gracia. Igualmente le pedimos a Dios bendiga a nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo.
Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu engendrados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David
y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor,
Pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hermanos, pidámosle a Dios nuestro Señor, nos envía el Espíritu Santo para que podamos vivir e imitar las actitudes de Jesucristo nuestro Señor y de esta mujer de quien nos habla el Evangelio. Jesucristo nuestro Señor va a una región llamada Tiro, lugar donde viven muchos paganos. Y él va, Jesús, entra a una casa y quiere estar solo. Sin embargo, no es posible. La gente se da cuenta de que está él allí. Jesús siempre toma la iniciativa en búsqueda de la oveja perdida. Va a Tiro. Pero también, como lo habíamos visto en algún evangelio anterior, Jesús quiere estar solo. Sin embargo, la gente sabe y se acerca a él. Y Jesús tiene que privarse de esta tranquilidad que pensaba tener para ir en búsqueda de las personas. Primero son las personas, y esto hay que meditarlo muy bien. Nosotros siempre andamos de carrera, siempre andamos con nuestras ideas. No nos importa lo que están viviendo los vecinos, el que está junto. Llevamos nuestro modo de pensar. Vamos de carrera. No nos importa a los demás, y menos los que sufren, los humildes, los sencillos. Solamente los que piensan igual que nosotros, que son igual que nosotros. Pero Jesús acude a todos. Los escucha, como escucha a esta mujer. Le escucha con atención. ¿Cuánto tenemos que aprender? Y si lo aprendiéramos, qué diferente sería nuestra vida. Había una mujer pagana cuya hija estaba poseída por el demonio. Y ella, la madre, sufre igual que la hija. Ustedes, papás y mamás, cuando tenemos un familiar, así a veces nosotros sufrimos más. Pero sobre todo ustedes, papás. Qué difícil tener un corazón duro y no conmoverse, ser indiferente. El mal de nuestro siglo, ser indiferentes. Sin embargo, con gran confianza se acerca a Jesús. Se acerca, se pone de rodillas humildemente
y le suplica a Jesucristo: saca el demonio de mi hija. La súplica humilde, llena de fe, de confianza en Jesucristo nuestro Señor. Así debe ser nuestra oración, llena de confianza en Dios. Jesús le responde: no está bien, pues primero darle el pan a los hijos, y después a los perritos. Los hijos, en este caso, serían los judíos, los perritos, todos los paganos. Es difícil de comprender esta frase de Jesús. Sin embargo, Jesús nunca nos habla para nuestro daño, sino para promover nuestra fe, para que podamos crecer en nuestra fe. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Es cierto, el pan que comen los niños, los hijos, no se les debe quitar para dártelo a los perritos. Pero también es cierto que los perritos, los paganos, comen las migajas que caen en la mesa de los hijos. Y esto lo vemos por toda la historia de la Iglesia, más de 2000 años. Así ha sucedido. ¿Cómo? Gracias a que algunos han desperdiciado las migajas, otros muchos pueden comer. Muchos. Y en todo sentido, físico y espiritualmente. Aquí cuando dice migajas de pan, pues nos recuerda la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía. Y ojalá que todos los hombres la podamos comer. Todos los hombres. Por eso, pues, responde así esta mujer. Y Jesús, admirando la fe de esta mujer, admirando su destreza, su confianza fiel hasta el último momento, le dice Jesús: mujer, vete a tu casa. El demonio ya ha salido de tu hija. Ella, llena de confianza en la palabra de Jesús, a pesar de que estaban a grandes distancias, sin embargo, va confiada en la palabra de Jesús. Llega a su casa y encuentra a su hija acostada. Es testigo de este milagro de Jesucristo nuestro Señor. Pero como les decía al principio, ojalá que podamos imitar las actitudes de Jesucristo nuestro Señor, su gran amor hacia las personas, escucharlas, acercarse a ellas y ayudarles siempre. Esta mujer acercarse con confianza a Jesús, acercarse humildemente y suplicarle hacer su oración y perseverar en esa confianza, lo cual vemos todo lo contrario en la primera lectura que hemos escuchado, como el rey Salomón, a pesar de que Dios le ha dado una gran sabiduría, como no lo tiene ningún hombre, como no lo había tenido ningún hombre, sin embargo, al final fue infiel a Dios. Qué diferente esta mujer, qué diferente. Y precisamente, la Santísima Virgen María de Guadalupe también ha hecho algo semejante a Jesucristo. Ha dejado el cielo y ha venido a encontrarse con su pueblo, con sus hijos. Los escucha y está para ayudarlos. La mejor ayuda es que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
para que nosotros podamos morir y resucitar con Él. Y lo hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que servimos a nuestros hermanos con humildad, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, llenos de fe y de amor, para entender la Biblia, debemos tener un gran corazón lleno de amor. No hay otra manera de entender la Biblia. Un amor a Dios y amor al prójimo. Así nos lo ha enseñado la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y nos lo sigue enseñando. Y esto lo vemos día con día. No solamente aquí en la Basílica, sino en el mundo entero. Hermanos, yo los invito para que hagamos nuestra oración a Dios nuestro Padre. Le pidamos a Dios que aumente nuestra fe, que le digamos, como le ha dicho tanta gente, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Señor, si tú quieres, puedes curarme y curar todos los problemas y dificultades que tenemos en nuestra patria y en el mundo entero, como lo veíamos ayer, corrupción, mentira, asesinatos, todo esto. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, guardemos un momentito de silencio para seguir escuchando al Espíritu Santo, que es quien realmente nos está hablando a nosotros. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo, después de cada oración respondemos, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos Aguiar, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Padre misericordioso, por nuestra arquidiócesis, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Por los pobres y oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra, oremos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Padre misericordioso, para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos. Oremos. Padre misericordioso, por nuestros hermanos peregrinos de San Buenaventura, Tetlanaca, Tecali, Puebla, oremos. Padre misericordioso, Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivamos confiadamente en la fuente de la misericordia. Nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. En esta misa no hay la bendición como acostumbramos a hacerlo, sino que está expuesto nuestro Señor Jesucristo, sacramentado. Lo llevaremos en procesión. Lo llevaremos en procesión a su capilla. Para que lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando delante de ustedes, el Santísimo Sacramento, si pueden hincar, que se hincan para adorar a nuestro Señor. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet pudicentium, nobis datus, nobis natus, et intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine. In supreme nocte cerne, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civuntur vedu adene, sed ad suis manibus. Per vulcano pannen bedun, per vocarmen efici, quisque sanguis Christi medus, et si sensus debicit, affirmandum consincerum, sola vide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Cristo.
milagro sin igual, merienda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Que ardiente exhala nuestra